Entre el 2 y el 8 de marzo se viene celebrando la Semana por los Derechos de las Mujeres Sonsoneñas, bajo el lema Por la Participación y la Libertad de las Mujeres. Esta celebración inició el día sábado 2 de marzo con un reconocimiento a las mujeres comunales. El lunes 4 de marzo tenemos un foro académico que va a hablar de la realidad de las mujeres de la subregión Páramo, Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral. Nos van a contar cómo estamos en cuanto a los avances y los retos que tenemos. El foro se va a llevar a cabo en el Centro de Convivencia Ciudadana a partir de la 1:30. Es muy importante la asistencia, es entrada libre, pueden participar todas las personas que quieran, tanto hombres como mujeres. Para el día martes 5 de marzo se tiene programada una actividad dirigida a las adultas mayores del Centro de Bienestar del Anciano San Antonio. Vamos a ir un grupo de mujeres y de personas a estar un rato con las personas adultas mayores, con las mujeres del CBA. Vamos a compartir un refrigerio y vamos a tratar de que estén muy lindas, de que estén contentas, de acompañarlas. Ese mismo día, martes 5 de marzo, también tenemos una exposición en la Casa de la Cultura. Expone la artista Margarita Rosa Ramírez, expone 12 cuadros alusivos a la mujer. Esta exposición va a ser a las 6 de la tarde. El miércoles 6 de marzo a las 12 del mediodía se llevará a cabo un conversatorio a cargo de la Asociación María Martínez de Nícer. Esta asociación se ha unido a la celebración, ha invitado a todos los psicosociales para hablar de la realidad de la salud mental de niñas y mujeres del municipio. Es un almuerzo de trabajo, va a ser a las 12 del día, el miércoles. Luego el jueves 7 de marzo tenemos la celebración del aniversario de la Oficina de Equidad de Género. Para el día viernes 8 de marzo se tiene programada la realización de una rumba aeróbica y presentación artística a las 6 de la tarde en el Parque Principal.